los periódicos, viendo las imágenes, y para poner a todos nuestros televidentes en contexto, hay que explicarles que tú vienes de una relación de 8 años, ¿no? Con Dairon. Bueno, en todo el bloque de esos 8 años que hemos visto como cualquier relación, cual montaña rusa, altos y bajos, habían estado súper estables. ¿Y de pronto qué pasó? No lo sé. De un momento hizo abandono de hogar, de un momento a otro, y me empezó a acusar de que yo no lo atendía como mujer. Bueno, hizo abandono de hogar, se llevó $6,000 de un negocio que estábamos haciendo juntos, de los cuales $4,000 son de mi madre, que nos había prestado para emprender ese negocio, venta de cosas llevando a Cuba. Y lo cual, cuando hace el abandono de hogar, se lleva todo esto y él aduce de que ese dinero es de él, producto de su trabajo, cuando recién 2 meses antes estaba trabajando, empezaba a trabajar, ¿no?, con una orquesta. Y bueno, ese dinero nos lo prestó mi mamá. Yo leí, he leído las declaraciones de tu madre. Ese dinero estaba en tu casa, en el banco. Pero él, esto lo hizo él a escondidas, estaba en tu casa. En mi casa, porque ese dinero se movía constantemente. Claro, claro, claro. Era un activo que estaba en tu casa. Y él agarra esos $6,000, $4,000 de pertenencia de tu madre y $2,000 de tu pertenencia. Él no había puesto ningún solo centavo. Se lleva esos $6,000 y... luego, más sus cosas, ¿no? Claro, más sus cosas. Y luego él dice que tú entras con dos matones o algo así, he visto en la nota, a buscar ese dinero. Cuéntame esa parte, que me perdí. Está hablando de tonterías, pues. Está hablando de loco. Pero fuiste a buscarlo, fuiste a buscar tus cosas. Mira, ¿no? Yo ayer he hecho una nota con tu reportero en la tarde, yo he estado con él, me he ido a atender a mis hijas. Y la verdad que a mí me causa bastante indignación, me causa bastante malestar, que cada día que pasa yo me entero de algo en la prensa, algo nuevo. Yo no entiendo por qué tanto daño hacia mi persona, tanto daño hacia la madre de sus hijas. Yo no entiendo tanto show que están haciendo. Si, y él piensa que yo quiero algo con él o que yo quiero que se vaya de la ODEA. No, ya, para ti el pata no sirve, para ti el pata no sirve. Acá hay dos hijas, ¿no es cierto? Como madre te digo, como madre te digo, aquí hay dos hijas, ya digamos si el pata se ha metido con esta chica. Ahora, ¿esta chica ha sido la culpable de la ruptura? No lo sé. No sabemos si no interesa. No me importa. Ok, hay dos niñas, el pata acá tiene que responder por estos $6,000 que se ha llevado y por estas, pues, dos hijas de él. Yo no quiero pensar que esto que están haciendo es para no pagarme los $6,000 que yo he dicho que me ha robado. ¿No has hablado con él sobre esto? No, no ha habido... porque cada vez que me llama me graba y lo único que me llamó ayer a decirme que me va a llegar una citación, dos citaciones de eso, que no te estás hablando, bla, bla, bla. Y nunca dice, bueno, voy a mandar para la niña, ¿no? Porque mientras existe una conciliación, un juicio de alimentos, él debería de saber que las niñas comen y tienen necesidades, ¿no? Sus necesidades. No lo hace. Exacto, claro. Y lo único que hace es grabarme a ver si yo qué cosa le puedo decir. Yo lo único que le dije es, ay, me reí por sus cosas que habla, y le dije, el mundo da muchas vueltas, le dije. Ojalá que algún día no vengas arrepentida a mis pies llorando. Claro. Y lo saco en el periódico, ahí está. Oye, me comentaron que hace poco incluso tú viajaste a Cuba, estuviste con la familia, cuando no había sucedido todavía nada de esto. Ellos ya se conocían, sí, ellos dicen que se conocieron el 1 de julio y yo presenté mis tickets, que yo viajé a Cuba el 30 de junio y regresé el 4 de julio con mi menor hija, Carolina. Entonces, yo no entiendo. Todo este abandono de hogar, pues ya saben, todos ustedes ya saben que apareció con otra señora, pero ese es problema de ellos, ¿no? Acá el tema es porque si hubiese ido como los hombres, ¿no? No como un cobarde, no esperar que yo me vaya al teatro y se retire. Como un ladrón, es que es la verdad. Ah, eso pasó. Eso pasó. Que tú te vayas. Exactamente. Claro, porque aquí, yo no sé si piensas igual que yo. La mujer, los tatuajes. La tercera persona, si hay una, dos, tres, eso pasa a un tercer plano. Eso. ¿No es cierto? Ya es su problema de ellos. Tus hijas y el dinero. Nada más. Y que cumpla. Nada más. ¿Tú has puesto garantías para tu vida? Sí, absolutamente todo. Porque yo. ¿Por él o por ella? Por los dos. Por los dos. Porque todas estas cosas que me hacen diariamente no tienen nombre. Yo, la verdad, ¿qué te hacen? Yo temo ya salir a la calle. Mira todas las cosas que hablan. Me hablan.
a mí no me interesa. Si ellos quieren que hagan lo que les dé la gana, a mí no me importa. Yo lo único que quiero es que devuelva el dinero que se llevó de mi casa. Se llevó $6,000. Y lamentablemente, ahora como sabe que entre cónyuges no hay robo, ahora la manda a la señora a decir que yo le saqué su cartera y $3,000. Dios mío. ¿Qué está pasando? Bueno, él está demente, está loco, tienes tanto me odia, tanto daño. Yo la verdad que no pensé pasar por esa pesadilla, más, sobre todo por mi pequeña hija, por Luciana, la mayor. No, y además quedaba y está otra. Mal, está muy consternada, sí, claro. Está muy mal. Yo la llevé al pediatra, mira, la llevé al pediatra, su pediatra de siempre, a la clínica que nosotros siempre vamos. Y tú sabes la indignación, más indignación porque me entero de cosas. Ay, señora, su esposo ha estado con la otra mujer acá atendiéndose ellos el día domingo. ¿Cómo? ¿Qué? Atendiéndose. En la misma clínica que se atienden mis hijas y yo. O sea, no tiene vergüenza, no tiene moral. ¿De qué estamos hablando? Ese hombre es un cobarde. ¿Qué cosa quiere? ¿Indignarme más, pisotearme más? Yo por él no quiero nada. Nada, cuando regrese de rodillas, porque siempre lo ha hecho así, cada vez que me dice infiel, siempre sale a calentado la cabeza así, yo no le voy a hacer caso para nada. Pero lo único que yo quiero que cumpla, porque esto va a ir hasta las últimas consecuencias, porque por mis hijas, él se metió con mis hijas, y con mis hijas nadie se mete, yo soy una leona. Y claro. no puedes hacer este acto tan cobarde. Tú eres una mujer súper fuerte y siempre lo has demostrado, y es inevitable sentir el dolor, que yo no sé si seguramente ustedes lo sienten en pantalla, yo sí siento el gran dolor que tú llevas por dentro. ¿Qué es lo que sientes exactamente hoy por hoy? Tengo tantos sentimientos dentro que yo no puedo derrumbarme una cama por la... Yo he tenido a una persona a mi lado tantos años que cuando ya tuvo sus papeles, nacionalidad, tuvo dinero que se llevó de mi casa, los $6,000, tuvo... Todo, no le importó hijos, no le importó nada. Los hijos, yo me doy cuenta ahora que los tuvo por las circunstancias, pues porque tenía que pasar. Porque nunca estuvo pendiente de sus hijos, tampoco de las niñas, tampoco. ¿Cuando estaban bien? No, nunca estaba pendiente de las niñas. Nunca les cambié un pañal, nunca las llevaba. Yo tenía que decirle, vámonos al cine con la niña. Ay, no, que eso, que estoy cansado. O sea, la relación ya se había deteriorado hace buen tiempo. No, eso es hace tiempo. Ya sí, ya se había deteriorado buen tiempo. No. Simplemente, si él decidió estar con otra persona, que lo hubiese hecho como lo hacen los hombres. Claro. ¿Sabes qué, Anneli? Oye, hasta aquí nada más. Quédate con el dinero del negocio que tenemos en hasta común. Hasta aquí nada más. Pero ahora estás, ¿sabes qué? Ese dinero lo está haciendo, lo está invirtiendo con ella y los dos se van de viaje con el dinero del negocio que mi mamá nos dio. ¿Qué acciones vas a tomar ahora entonces? Todo. Porque también tu madre está desesperada. Está muy desesperada, muy indignada. Razón tenía mi madre, porque toda la vida yo me peleé con ella. Tuve peleas muy fuertes con ella. ¿A tu madre nunca le cuadró, Dairon? Nunca le cuadró. ¿Qué te decía? Mira lo que se está haciendo, porque ella siempre veía todas las infidelidades que me hacía, todas las cosas, y yo tenía... Me tapaba los ojos, vendada ciegamente, claro. Y muchas cosas más, ¿no? Porque yo estuve a punto de casarme antes y fue igual, mira, fue lo mismo. Yo conocí al padre de mis hijas, lo conocí, al mes me fui a Cuba y vine casada. Parece que ese es su modus operandi de hacer las cosas, no lo sé. Pero yo agradezco a Dios, porque Dios, hay un Dios que juzga. Las oportunidades todo. De trabajo, Anneli, que tú estás teniendo en este momento. Mientras, el tema ya está en manos de la justicia, así se va a tomar su curso. Cualquier tema legal, por favor, comunicarse con el doctor Luis Zudela, que es mi está en manos abogado. De los especialistas. Punto. Mientras tanto, tú estás trabajando. Sí, así es, gracias a Dios. Completamente activa. ¿En dónde? Aprovechemos a todos un poquito los empresarios, las cámaras. Estoy en trabajando. Trabajando animadora oficial en todos los tumbados. Estoy este jueves en Ladies Night de Tumbado de Miraflores. Y este viernes vamos a estar inaugurando el Tumbado de Angamos, la fiesta de solteros. Que de paso me van a hacer mi cumpleaños ahí. Así que los invito al Tumbado de Angamos y el Tumbado de la Victoria también el día sábado. Pero también estamos en Baño de Mujeres, en el Teatro Poseidón, de jueves a lunes a las 8 de la noche. Perfecto. Entradas en Teleticket. Y bueno, el número de contratos para animaciones de Anneli, que está de vuelta nuevamente con fuerza, es el 415-8881. 415-8881 y Sanjar solamente. Gracias a Dios que me sacó la venda de los ojos.
Y como él ha perdido el temor a Dios, yo solamente lo he puesto en el altar del Señor para que él haga con él lo que quiera, a su voluntad. Y a todas las madres que pasen por este caso, no se desesperen, no se caigan, no se hundan, sigan adelante, porque hombres que no valen la pena, a la basura. Así es, más vale una roja que 10 rosadas, dicen. Gracias, Anelí. Nos vamos ahora con...